Ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, pero vale la pena repetirlo. Dark Souls bien podría ser el juego más influyente de la última década. Hay varios títulos que han salido posteriormente a la obra maestra de From Software que han tratado de implementar sistemas o mecánicas de juego inspiradas en dicha entrega. Y eso claro, sin olvidar a los coloquialmente denominados Souls-like. Entre esos juegos está Dolmen, mismo que podremos probar el año entrante para el PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series y la PC. Nos encontramos en el espacio, en una época en la que la humanidad ha colonizado varios planetas y las clásicas corporaciones estilo Weyland-Yutani de Alien se dedican a tener una guerra armamentista constante para dominar a sus competidores. Entre estas empresas se encuentra la corporación Zoan, quien envía a humanos modificados genéticamente llamados Drillers a investigar y colonizar planetas para su beneficio. Tú eres uno de estos monigotes y actualmente te encuentras en una misión en Revion Prime, un mundo en el que abundan los llamados cristales Dolmen, los cuales poseen cualidades interesantes, ya que permiten la interacción entre diferentes dimensiones, y es precisamente este detalle lo que trajo una catástrofe al planeta. Hace poco, gracias a los desarrolladores en Massive Work Studio, tuve la oportunidad de probar una versión previa de Dolmen, con la cual me pude familiarizar un poco con sus mecánicas y vibra general. Como comenté al principio, se puede notar a leguas la influencia del icónico juego de From Software, pues en esta ocasión nos topamos con un título de acción en tercera persona con combate muy metódico, que depende de una barra de estamina y otra de energía, misma que le da su sabor particular al combate. Como Driller, tú tienes acceso a armas cuerpo a cuerpo y a distancia, siendo estas últimas las más interesantes de utilizar, puesto que dependen de tu barra de energía, además de que todo tu arsenal puede impartir estatus elementales a las alimañas con las que te topes, cosa que es muy importante, porque los enemigos tienen mucho aguante, y es mejor embarrarles algún tipo de estatus negativo antes de darles de catorrazos. Por ejemplo, la fusca con la que comencé el demo congelaba a los enemigos, lo que hacía mis golpes extremadamente contundentes. Por lo mismo, el ritmo del juego al que yo me acomodé consistía en balacear a los oponentes antes de aventarme a los manazos. Obviamente, esto no se puede hacer todo el tiempo, pues constantemente serás avasallado por más de una alimaña, así que tendrás que adaptarte y depender de tus reflejos. Otro aspecto en el que el juego trata de diferenciarse es en su sistema de progresión y equipo. Cada cierto tiempo te toparás con pequeñas estaciones o faros que vienen a ser los checkpoints o puntos de salvamento. En estos lugares puedes teletransportarte de vuelta a tu nave, en donde puedes incrementar los atributos de tu personaje y mejorar tu equipo con la chatarra que te vas encontrando al vencer enemigos o explorar recovecos. Las estadísticas son relativamente sencillas de comprender, pero el equipo cuenta con su propio sistema de progresión que te va otorgando atributos diferentes dependiendo de las cosas que puedes construir, ya que cuando estás armando tu Lego espacial, puedes agarrar recursos adicionales para incrementar las resistencias de tus armaduras, por ejemplo, si es que cuentas con el recurso necesario. El demo que pude probar me permitió explorar un poco de Revion Prime para apreciar la complejidad que se puede esperar en los escenarios. En general, estos pueden ser bastante intrincados con muchos pasadizos que te permiten brincarte algunos encuentros si lo consideras necesario. A mi gusto, en ocasiones puede ser un poco difícil descifrar por dónde puedes ir y por dónde no, debido al diseño tan, pues, alienígena, pero no pasa de ser una pequeña molestia. En donde sí tuve broncas de mayor impacto fue en el movimiento de mi personaje. Lo sentí demasiado tosco y burdo. Se lo puedo atribuir a la falta de experiencia del estudio, quizás un poco más de calibración ayude cuando el juego ya esté disponible en algunos meses. El combate tampoco se siente muy estelar que digamos, la retroalimentación de los golpes es bastante pobre, el sistema de targeting es inconsistente y me topé con algunos errorcillos en los que mi personaje no podía atacar después de haber esquivado una embestida del contrario, pese a tener llena la barra de estamina. Resentí las deficiencias del combate todavía más durante la segunda parte del demo, que me llevó a una sección más avanzada de la aventura, donde los enemigos estaban bien recios y yo me sentí sumamente tronco.
Digamos que actualmente Dolmen tiene ideas interesantes, pero se encuentra en un estado algo burdo. Esto es normal, pero claramente le hace falta trabajo. Mi mayor problema fue que no pude disfrutar del combate, en especial en partes avanzadas de la aventura. Por ahora tiene muchos detalles que impide que le pueda hundir los dientes más satisfactoriamente. Aprecio este tipo de previos, pues siempre es una oportunidad interesante para probar conceptos nuevos e indudablemente este título tiene potencial, pero sí van a tener que chambearle un poco para mejorar la experiencia básica del título. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon. Ustedes son a toda madre, banda. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de diciembre, entre los cuales se encuentran Dani Chini, Eric, Esvin Zamora, Cristian Calderón Dead Stars, Alejandro, Tulio González, El Parche, Ricardo Arturo Valencia Rosas, Carlos Concuá, Jesús Eric Sánchez Ramírez, Javier Alonso, Rodo Vázquez, Ninja Pizza Dragon, Juan Luis, Sperofa, Eric Reyes Pérez, Noel Gudiel, Alberto Moreno Sánchez, Ricardo Camacho, Andrés Rada y Ricardo Flores Díaz. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.